Con el permiso de la mesa directiva. Hace 49 años, México vivió un hito que aceleró el proceso de democratización que había iniciado años antes. Si los derechos políticos habían vivido un proceso paulatino de desconcentración de la vida política, 1968 lo hizo crecientemente acelerado, pues evidenció el llamado de una sociedad, y en especial de los jóvenes, que reclamaban un nuevo estado de cosas. El camino para incrementar los derechos políticos no fue sencillo. Hubo momentos de tensión que en su mayoría se resolvieron pacíficamente. Otros, aunque dolorosos, encauzaron las conquistas democráticas que hoy son irrenunciables. Bien dijo Octavio Paz que 1968 fue un año axial. Protestas, tumultos y motines sacudieron Praga, Chicago, París, Tokio, Belgrado, Roma y a nuestra capital. Como escribiera el Premio Nobel de Literatura, de la misma manera que las epidemias medievales no respetaban ni las fronteras religiosas ni las jerarquías sociales, la rebelión juvenil anuló las clasificaciones ideológicas. En México, las peticiones de los estudiantes fueron realmente vanguardistas, entre otras, la derogación de un artículo del Código Penal que contenía el denominado delito de opinión, figura que atentaba contra los derechos humanos y la merecida exigencia que pugnaba por la consolidación de la libertad de expresión. Así, después del 2 de octubre de 1968, nuestro país acentuó su proceso de madurez, robusteciendo el régimen democrático y fortaleciendo los derechos políticos de los mexicanos. Probada la necesidad de fortalecer la apertura democrática y convenido que la inclusión de los jóvenes garantiza el futuro de la patria, en 1969 se reconoció el derecho al voto a los 18 años. Por otro lado, para la década de los 70 se realizó una transformación radical con miras a democratizar el poder legislativo. Aunque fueron muchos los hitos que se presentaron, fue durante la segunda alternancia en la presidencia de la República que se impulsó la reforma política. Esta reforma, promovida por Enrique Peña Nieto, garantizó, entre otras cosas, la paridad de género en las candidaturas y el derecho de los pueblos indígenas a elegir su gobierno interno. Sobre todo, afianzó a nuestra Constitución como la forma jurídica de la democracia, sin olvidar también el reconocimiento de los derechos humanos a nivel constitucional. Como dijera Luis González de Alba, Tlatelolco es la escisión entre dos Méxicos, pues hay uno antes del movimiento estudiantil y otro después de 1968. Actualmente, el México en el que vivimos es plural y democrático. Las fechas simbólicas suelen convertirse en momentos para reflexionar sobre algún suceso que dejó huella. En el país hay cerca de 70 millones de mexicanos que no vivieron el momento del movimiento estudiantil, pero lo que debemos saber es que las cosas cambiaron y que en la educación y en la libertad se confirma la democracia y que el respeto a la pluralidad y la diversidad política y cultural se ha incorporado como un valor de la vida civil del país. Hoy los jóvenes tienen una participación activa. Hoy los jóvenes tienen más y mejores oportunidades. Solo por citar un ejemplo, hoy 7 de cada 10 jóvenes son los primeros en su familia de tener acceso a la licenciatura. Estimados compañeros, estimadas y apreciadas compañeras, honrar esta tribuna es no faltar a la verdad, es decir que México ha cambiado y que lo ha cambiado y lo ha hecho para bien. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada Ortiz Lanz.